Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó. Por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar. Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a Culturama una vez más. Decir que es un personaje polémico sería decir muy poco. El amor, el fanatismo, el rechazo, el odio, la profunda atracción que despiertan los libros de Fernando Vallejo no se pueden equiparar con los de ningún otro escritor colombiano. Es más, si de pasiones se trata, Fernando Vallejo es el autor que más fácilmente las despierta. Fernando, me complace muchísimo tenerlo aquí en el programa. Igual, Mario, gracias. Normalmente cuando la gente piensa en sus libros, de inmediato se le vienen a la cabeza La Virgen de los Sicarios, la biografía sobre Barbajacob o el último que está en este momento en librerías, que es La Puta de Babilonia. Sin embargo, usted se inició como escritor con una obra de teatro para niños. ¿Cómo fue la historia de Tomás y las abejas, que es ese primer libro suyo, Fernando? No, eso no es un libro, es una obra de teatro que escribí para un concurso en México porque necesitaba ganármelo, porque me hacía falta esa plata, pero no vale la pena. Es una obra de teatro para niños y la literatura para niños no tiene sentido. La literatura es para el ser humano, los niños tienen que aprender a ser grandes desde el comienzo. Entonces es un libro olvidable que no tiene importancia. Porque nunca ha querido reeditarlo. No, en realidad es que ni siquiera es para reeditarlo, porque el teatro no es para publicarse. Las obras de teatro son para representarse. Pero pues es una historia que pasa en una colmena, y en este mundo de celulares y de internet y demás, ¿qué importan ya las pobres abejas de Plinio y de Maeterlinck? Entre esos libros suyos que no son muy conocidos figura Logoi, una gramática del lenguaje literario que el Fondo de Cultura publicó en el año 83. Tomás y las abejas es del 75. Bueno, sería muy difícil que aquí conversáramos sobre ese libro porque es muy complejo, es muy extenso, pero déjenme preguntarle lo siguiente. En ese libro se sostiene la teoría de que todo en la literatura es recibido. A mí siempre me ha surgido la inquietud de que entonces para escribir buena literatura basta con aprender tropos, figuras de construcción lingüística, clichés verbales, y con eso ya estaría resuelto todo el asunto. En ese esquema, ¿cómo funcionan, por ejemplo, la originalidad y el talento personal? No, todo en la literatura no está recibido, todo en realidad está por hacer. Lo que sí es recibido casi en su conjunto es el lenguaje. El lenguaje no lo heredan los antepasados, tanto el lenguaje escrito como el lenguaje hablado. Nosotros no inventamos el lenguaje, nosotros no inventamos la lengua española. La lengua española escrita, que tiene 1000 años de historia, y la lengua hablada, que es el colombiano que hablamos nosotros en Colombia, o el mexicano que hablan en México, o el argentino en Argentina. Eso lo heredamos de los padres. Y entonces, en realidad, si algún escritor muy original, como en la lengua inglesa Shakespeare, por ejemplo, o como en el italiano Dante, inventan cosas, lo que inventan es una mínima parte al lado del caudal del idioma. Se inventan 5 o 10 palabras, que es muchísimo. El idioma tiene 500,000, 1,000,000 de palabras o de acepciones. Entonces, la lengua se hereda, y se heredan las fórmulas sintácticas, así como será el vocabulario. Lo que ocurre con el libro mío de Logoi es que yo me di cuenta muy tarde y nunca, después de una vida de buscarlo, y que no lo encontré en las facultades de filosofía y letras donde estudié, me di cuenta de que un idioma en realidad son dos: una lengua escrita literaria con un vocabulario inmenso y con una infinidad de fórmulas sintácticas, frente a una lengua hablada con un vocabulario muy reducido y con muy pocas fórmulas sintácticas. Entre las dos hay un terreno común. Por ejemplo, la palabra mar es común, o la palabra sangre, o la palabra muerte es común a las dos lenguas, ¿no? Y hay palabras que son propias de una y no de otra. Deliberadamente, por ejemplo, es una palabra que un muchacho de las comunas de Medellín nunca dirá. Esa es una palabra literaria. Entonces, ese fue el descubrimiento del libro mío. Yo lo que hice en él fue sintetizar todas las fórmulas sintácticas que nadie había hecho. Los libros de retórica del siglo XIX habían hecho una partecita para los versos, pero no, nunca para la prosa, que es lo que existe ahora y lo único que debe existir, porque los versos ya no tienen razón de ser.
En fin, yo di cuenta de eso y esa es la base del libro mío. El segundo descubrimiento es que buena parte de esas fórmulas sintácticas son comunes a todos, a todas las lenguas occidentales, porque vienen de una misma tradición literaria común, que es la Ilíada, que empieza con la Ilíada y la Odisea y sigue con Tácito, Suetonio, los historiadores, César y los poetas latinos. Después pasa por la Edad Media, por el Renacimiento y va incorporando fórmulas y palabras que van haciendo comunes. Eso es todo el cuento de Lobo. Y es un libro que me escribí para enseñarme a escribir, porque a mí en la Facultad de Filosofía y Letras no me enseñaron, porque los profesores míos no sabían escribir. Y por más que fueran eminencias y hubieran estudiado algunos de ellos en Heidelberg con Heidegger, por ejemplo, otro de ellos había estudiado en Usal y sabía 30 o 50 idiomas, empezando por el latín, griego, sánscrito, árabe, pero no sabían lo que a mí me interesaba, era escribir. Como nadie puede enseñar lo que no sabe ni dar lo que no tiene, pues me tocó a mí, después de muchos años de la vida, dar muchos tumbos y de haberme desviado durante años con el embeleco del cine, pues escribir ese libro para poder escribir otro, el primero que en realidad escribí, porque este es un tratado ocioso, o por lo menos útil, digamos, pero en una obra literaria, escribir mi biografía de Barbaco, para la cual había investigado 10 años. Fernando, precisamente ese libro, la biografía sobre Barbaco, que a mí personalmente me parece un libro maravilloso, es su tercer libro. Usted, sin embargo, ese libro tiende como a desdeñarlo. El año pasado, en una rueda de prensa aquí en Bogotá, usted dijo que la profesión de biógrafo era la más aburrida del mundo, que eso se parecía en muchísimos sentidos a ser como el portero de un edificio. Yo supongo que esa metáfora necesita una explicación, ¿o no? Pues hombre, es que la biografía es un género menor de la literatura, la biografía estricta. Desde que apareció con Plutarco y con Suetonio, con las vidas de los 12 Césares o con las vidas paralelas de Plutarco y las vidas de los 12 Césares de Suetonio, hasta Estefan Zweig y Henri Troyat, los grandes biógrafos del siglo XX, siempre ha sido un género menor, la biografía estricta. La biografía novelada o novela biográfica es un género miserable, que no tiene razón de ser. En cuanto a la biografía estricta, pues lo que hace el biógrafo es en realidad abrir y cerrar comillas, porque salvo que uno pueda, digamos, una partida de bautismo, uno la puede decir en discurso directo, abrir y cerrando comillas, si fulano de tal nació en tal parte, te dijo de tal y tal y tal, o resumirle, decir en el discurso indirecto, pues él nació así y tal, bueno, en fin. Pero lo único que hace el biógrafo en realidad es permitir que entren unos datos u otros. Entonces una biografía está repleta de nombres, de fechas, de lugares, de ciudades, de calles, en fin. Y es un género por lo demás muy difícil para la gente que no está acostumbrada a leer. Una persona que no haya leído 50 o 100 libros mínimo no puede leer una biografía porque se pierden los nombres, porque cree que se los tiene que aprender y no es así, no puede pasar por ellos fluidamente y dejarlos y a ver cuáles se les van grabando, van tomando fuerza. Fernando, leyendo esa biografía de Eduardo Jacob, veo que uno de los informantes fue el poeta colombiano Germán Pardo García, que vivía en México desde hacía muchísimo tiempo, que conoció a Barba Jacob. Después de haber conversado con él, de haber charlado un montón de veces, usted desarrolló una teoría muy curiosa que los yucatecos en México llaman el cultivo. ¿Qué es eso del cultivo? Mira, el asunto es que en realidad Germán Pardo García no fue informante mío. Yo entrevisté todas las personas que yo supe que habían conocido a Barba Jacob. Algunos lo trataron durante 20 años, estuvieron a su lado cuando se estaba muriendo. Otros lo vieron una vez en su vida. Germán Pardo lo vio varias veces y traté siempre de que me recibiera para preguntarle cosas de Barba Jacob. Él no lo hizo, porque él debía de pensar que por qué me iba yo a ocupar de Barba Jacob y no de él, si el gran poeta era él y no Barba Jacob. Yo a Germán Pardo lo conocí después de haber publicado mi primera de las dos biografías que escribí de Barba Jacob, sobre Barba Jacob, porque son dos, no una. Sí, entonces, la segunda es una especie de novela más bien. No, ninguna de las dos es novela, no, porque justamente lo que empecé diciendo es que la biografía novelada es miserable, no, las bueno, dos son biografías pudiéramos discutir, pero bueno. Lo que pasa es que yo escribí dos biografías distintísimas sobre el mismo tema, con el mismo material que me costó 10 años reunir. Una se llama Barba Jacob el mensajero y la segunda quería que se llamara igual y estaba escrita distinto, porque yo creía y pretendí
y me hice esa ilusión de que el género biográfico podía ser el gran género de la literatura, y el género basado en la verdad estricta y no en la ficción y en la invención, y que pudiera desplazar a la novela. Después me di cuenta que era imposible, que el gran género de la novela desde hace siglos y seguirá por mucho tiempo será la novela, los otros son géneros menores. En fin, Germán Pardo García pasó eso, yo lo conocí tiempo después de que publiqué mi biografía, porque él me invitó a almorzar una vez. Pero él tenía un teléfono que no recibía llamadas, no contestaba a nadie. Ya estaba al final de su vida, es muy triste su historia. Lo del Cultivo es una historia muy triste que le pasa a él, y como le pasa a mucha gente, los tomadores de pelo, que le hicieron que empezaron los colombianos que estaban de agregados culturales o embajadores, que eran gente toda de letras entonces, no como los de ahora, a hacer lo que llaman en Yucatán el Cultivo, es que a darle a uno por su lado. Entonces él empezaron a darle por su lado y le mandaban telegramos los de Roma o de París o de Perú o de Argentina diciéndole: Germán, apoyamos tu candidatura al premio Nobel. Y él se creyó que era candidato al premio Nobel. Por supuesto le estaban haciendo el Cultivo yucateco, que es una burla muy cruel. En Yucatán se lo hacen a alguien y puede durar 20, 30, 50 años, y a uno se le metió que iba a ser gobernador de Yucatán, le hacen el Cultivo y se morirá, y sin saber que se están burlando de él. Eso solo existe allá, que yo sepa. Fernando, en la biografía, en la contratapa del libro, aparece un texto de un personaje muy misterioso que se llama Margarito Ledesma. No es raro que las cuartas de forros de los libros aparezcan firmadas. Yo supongo que este personaje pues es una especie de alter ego suyo, pero siempre me ha intrigado el nombre. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién es? O bueno, ¿quién era Margarito Ledesma? Margarito Ledesma, que además se burla mucho de usted. Margarito Ledesma es un seudónimo de un notario de San Miguel Allende, en Guanajuato, en México, que escribía versos burlones. Otro tomador de pelo. Entonces yo resolví escribirle varias de las tapas a los libros míos en una forma informal, firmadas por él, burlándose de los libros míos, y el máximo elogio que me hacen es que tienen muy buena puntuación y muy buena ortografía. Esa es toda la historia de Margarito Ledesma. Entre las artes que ha frecuentado Fernando Vallejo, la literatura se disputa el sitio de preferencia con el cine y la música. Al volver de una breve pausa, exploraremos esas otras dos pasiones que lo han acompañado a lo largo de su vida.